Hoy, en Historias de Inclusión. Delfín pasó del desplazamiento a convertirse en el rey de los pollos. Tras quedar desempleada, Rosa Cecilia se reinventó, fabricando productos de aseo. ¿Quién dice que a los niños no les gustan los huevos? Esto lo descubrimos en el reino de las gallinas y en una casa en la que la educación es importante. Les presentamos las bondades de los productos biodegradables y un completo catálogo. Y la prueba reina de que hay profesores que quieren a sus alumnos vagos y también se animan a cantar. Digan lo que digan, Colombia es amor y no hay otra tierra como esta. ¡Que viva Colombia! Melgar es uno de los destinos turísticos más visitados del interior del país. No en vano, sus más de 5.000 piscinas hacen que sea llamada Ciudad de las Piscinas o Mar de Piscinas. Allí, en el municipio de Nilo, cerca al río Sumapaz, un hombre llamado Delfín se desenvuelve en actividades muy distintas a las acuáticas. Mi nombre es Delfín Lugo Durán. Tengo 37 años. Vivo en la vereda La Yucala, sector Los Mangos, municipio de Nilo, Cundinamarca. Yo salí desplazado del municipio del sur del Tolima, de Planadas, Tolima, por el 21 frente de la FARC. A mi papá le pidieron la vacuna que piden y mi padre no la quiso dar. Entonces le pidieron el doble, pues sino que no respondían. Entonces ese fue el motivo de nosotros salir desplazados con mi esposa. Todo porque nos quemaron las casas, quemaron todo. Fuimos a parar a Bogotá, arrimados. Yo conseguí este lotecito, estaba ahí, lo conseguí con fondos que yo ahorré en el Fondo Rotatorio del Ejército aquí en Tolemaida. Compré este lotecito aquí al pie del Sumapaz, como lo están viendo. Hice la casita. Cuando fue desplazado del Tolima, Delfín probó suerte en Bogotá. Sin suerte. Entonces llegó al municipio de Nilo y trabajó en el Fondo Rotatorio del Ejército. Con sus ahorros, compró un lote, construyó su casa y luego tuvo una buena idea. Yo empecé con el SENA desde que una vez me llamaron de Nilo, de la alcaldía, que tenían citado allá a los del SENA, que me iban a dar como semilla, 200 pollos y un concentrado. De ahí para acá fue que yo empecé con el SENA. Entonces nos dieron capacitaciones, nos dieron plan semilla de los pollos, nos dieron concentrado. Ahí fue donde yo empecé. Después nos dieron este galpón, nos enseñaron a construir la guauda, porque nosotros también hicimos el curso con el SENA de la guauda, hicimos este galpón y estamos trabajando todavía con los pollos. Fue así como Delfín convirtió este galpón en el reino de las gallinas. La medida es esta, yo ya la tengo pesado, el almuerzo que es el refrigerio, para que el huevo salga como que fuera criollo. No salga ese que usted compre en el supermercado y que se lo echa a fritar y se le regó en la gacha, se le toteó la yema. No, este es el maíz para que cojan buen calcio. Este galpón tiene capacidad para 500 pollos. Anualmente produce entre 3.000 y 3.500 pollos. Cada uno de ellos vale aproximadamente 2.200 pesos, por lo que el negocio produce al año una cifra cercana a los 7 millones de pesos. Este es un grupo de población en condición de desplazamiento.
Ese es un grupo muy particular porque todos son una misma familia, todos son primos o son hermanos, son tíos, sobrinos. Han sido muy responsables en el proceso que hemos venido llevando. Le han dado una gran importancia ya al capital semilla que se ha dado. Lo han conservado muy bien y lo han multiplicado, que esa es la idea del capital semilla, ¿no? Y a la par ellos recibieron una capacitación en construcción de infraestructura agropecuaria. Ellos trabajaron la guadua, el galpón fue hecho en guadua. Ellos mismos la construyeron en un curso de infraestructura. Y Delfín se ha movido tan bien que descifró la mejor forma de vender su producto. Después nosotros lo metíamos a la gente, ¿sí me entiende? A los de almacén, o sea, a los supermercados. Entonces nos pagaban muy barato, mano. Entonces sacamos la idea de nosotros de casearlo de puerta en puerta. Como venta puerta a puerta se conoce a aquella en la que el vendedor de algún producto lo ofrece de casa en casa, después de tocar a la puerta o timbrar moderadamente y mostrarle al cliente potencial, a alguien vestido decentemente a través de la mirilla, un buen vendedor puerta a puerta ofrece un producto que tiene muchas ventajas con respecto a otros del mercado. La venta puerta a puerta es un proceso ideal para iniciar un negocio, pues elimina intermediarios que pueden ser costosos. Y nos dio resultado y mucho mejor porque lo vendíamos más al consumidor de una vez. Cuando nosotros empezamos vendíamos, el almacén nos lo pagaba a 2.200 la libra, sin víscera. Entonces nosotros empezamos con víscera todo incluido a 2.800 la libra. Entonces nos estaba quedando 600 pesos más. Y le cogimos el ritmo y nos dio harto resultado, nos ha dado. Nosotros ya, nosotros nos queda en cada pollo 2.200, 2.400 pesos en libra, en pollo de ganancia. 25 personas. Estamos siendo beneficiadas de ese proyecto. A mí desde que nací, a mí me gusta mucha gallina. Mi mamá en el patio tenía muchas gallinas. Pues no sé, a mí me gusta como recoger el huevito, la producción que ellos ponen, echarle la comidita. A mí me da tristeza matar una gallina si yo las quiero mucho. Yo voy a matar una gallina, a mí me da lástima. Cambio ya el pollo, ya a mí no me da lástima matarlo. Delfín ya tiene suficiente experiencia como para enseñar. Más de lo de, que le tema uno es de pronto un virus. Porque usted llegue, mete el surtido de pollos y no debe faltar de pronto el virus, ahí donde llegue usted la mortandad. En una vez sí se nos alcanzó que tuvimos una mortandad. Pero entonces desinfectamos y todo ya, una sola vez nos pasó. Pero no fue más. Después ya uno le va cogiendo el tiro de cada 5 meses desinfectar galpones. Manda usted a 45 días de cuarentena y no tiene ningún problema. Nosotros cuando empezamos pues tuvimos eso, una solita vez. Pero ya tuvimos la experiencia y ya nunca nos volvió a pasar. Uno de los principales problemas de los criaderos es la cantidad de virus que pueden afectar a los pollos y las gallinas. Como todos los pollos salen al mismo tiempo, ese es el momento que se debe aprovechar para hacer un aseo, que consiste en dejar el espacio desocupado por 20 días, durante los que después de lavarlo, se deberá desinfectar con productos como cal, yodo y formol. Solo después de esto, el galpón podrá recibir de nuevo a los pollos de un nuevo ciclo. Pues el pensado mío es ser más productivos. O sea, el más grande, pues a más harto, pues obvio que le queda uno más, ¿sí me entiendes? Pues ese es el proyecto de nosotros, ver cómo lo aumentamos. Aumentar el pie de gallinas para que haya más huevos, más producción, pues surtir a Tolemaida, porque es un mercado grande, ya se necesita es por cantidades. Y pues así mismo toca tener uno harta producción. Yo tengo que agradecerle al SENA de todo lo que, pues, lo primero no sabíamos el manejo del pollo, las capacitaciones que nos dieron. Es una enseñanza, o sea, lo que uno aprende, eso es para toda la vida. Entonces eso es muy buenísimo. Y el apoyo que nos han dado el SENA, yo le agradezco mucho, muy bueno. Ahí nomás está el ejemplo del calpón. Nos dieron el SIN, nos dieron todo, nos dieron la plan semilla, los pollos para iniciar, que uno lo importante es iniciar y seguir para adelante. No dejar acabar lo que uno le da para adelante, para el bien de uno.
Tras un desplazado como delfín, pudo edificar un proceso productivo del que resultaron 3.500 pollos al año, una desempleada se reinventó en el campo de los productos de aseo. Ya regresamos con Franja Cena. Seguimos con Franja Cena. Rosa Cecilia llegó del campo a la ciudad convencida de que el estudio era la principal herramienta para salir adelante. Estudió secretariado en el SENA, terminó inglés, becada en el Instituto Meyer, se graduó de Administración de Empresas y le entregó la mitad de su vida a una empresa, hasta que en 2001 pasó a engrosar las listas de desempleados y tuvo que buscar opciones. Yo llegué a Bogotá hace algo más de 30 años y me formé en el SENA como secretaria general, así que yo empecé a estudiar en el SENA desde que llegué a Bogotá. Allí también empecé a estudiar inglés porque una de mis pasiones es hablar inglés. Y desde hace algo más de 30 años yo me dedico a la docencia. Yo soy profesora de inglés, profesora privada, y me profesionalicé como administradora de empresas y estuve trabajando muchos años como en el área administrativa, como secretaria bilingüe, secretaria ejecutiva, asistente administrativa, hasta el 2001, que la empresa con que estaba trabajando es una empresa extranjera, la se liquidó, se fue del país, y desde entonces pues ya no fue fácil para mí conseguir trabajo porque desafortunadamente la experiencia va paralela con la edad y uno después de los 40 años ya no consigue trabajo fácilmente. Durante la década que va del 2001 al 2010, la tasa de desempleo ha sufrido variaciones mínimas. En el 2002 llegaba al 17.4%, un año después a 14.2% y luego a 13.6%. Desde 2005 hasta 2010 se mantuvo en cifras cercanas al 11%, con lo que en todo caso se consolida como una de las más altas de Latinoamérica. Entonces, ante la dificultad y las afugias económicas, yo busqué la forma de muchas formas de ingreso, hice turismo, seguí con las clases de inglés, hacía temporales, pero pues los ingresos no son suficientes porque yo soy madre cabeza de familia, tengo dos muchachos a mi cargo, absolutamente a mi cargo, entonces tenía que buscar la manera de sostenerlos. La mayoría de las veces, buscar opciones implica reinventarse. Rosa Cecilia lo sabía muy bien y encontró la respuesta en una de sus obsesiones, el aseo. En el 2005, con una amiga, empezamos a pensar en una idea de negocios, en mirar qué nos podíamos hacer. Entonces ella me sugirió, por su experiencia propia, de que aprendiéramos a hacer productos de aseo. Yo no tenía ni idea, me encanta la química, pero no tenía ni idea de cómo se hacía un jabón, nada. Pero resulta que cuando uno quiere hacer las cosas, pues busca la información que necesita. Así que empecé a buscar quién me podría capacitar, empecé a hacer cursos cortos, hasta que finalmente llegué al SENA hace algo más de 2 años. Y allí pude, con un grupo de un grupo vulnerable, empecé la capacitación y ya la idea de negocio estaba bastante fundamentada, así que la capacitación en el SENA reforzó los conocimientos que yo tenía, los perfeccioné, y conocí también a otras personas que estaban tomando el curso, que se interesaron, pongamos un negocio, asociémonos, pongamos una empresa, una fábrica de aseo, que eso tiene que ser bueno. Y así empezamos. Yo ya tenía el nombre de la empresa porque ya estaba haciendo, vendiendo los productos de una manera muy informal, pero con una idea bastante cierta de empresa.
Pero no solo se trató de eso. Rosa Cecilia siempre había pensado en la necesidad de cuidar el planeta, por lo que desde que empezó a estudiar, se enfocó en los productos biodegradables. Bueno, la idea de hacer productos biodegradables, yo creo que es un estilo de vida. Educo a mis hijos, los he educado en esa limpieza ecológica, digamos. Yo reciclo el agua hasta donde sea posible. Nosotros llevamos bolsas biodegradables o que se puedan reutilizar cuando compramos el mercado. Hay que ser consecuentes con todo lo que se hace. Entonces, cuando yo estaba tomando la capacitación, parte de la inquietud era en cada insumo que íbamos a trabajar. Yo le decía al maestro, bueno, yo necesito hacer un producto biodegradable. Entonces, ah, bueno, entonces no use este preservante, use aquel. No use este producto, el espumante, por ejemplo, porque es muy bueno, pero no es biodegradable, entonces tiene que usar este. Con mucha seguridad, esto incrementa el costo en el producto, pero cuando yo llego al cliente y le digo, use este detergente líquido, que el impacto ambiental es menor, el cliente está dispuesto a asumir ese costo, porque hay mucha conciencia ecológica en este momento. La gente quiere cuidar el planeta que nos queda. A medida que el hombre abandonó la vida nómada y se agrupó en comunidades, comenzó a acumular residuos. En ese entonces el único problema era su acumulación, pues todos eran biodegradables, es decir, descompuestos por acción de la naturaleza y sus microorganismos. El problema de la actualidad es que muchos productos creados por el hombre, por sus materiales físicos y químicos, no pueden degradarse naturalmente y generan altos grados de contaminación. Mientras una cáscara de banano se desintegra entre 2 y 10 días, el papel tarda entre 2 y 5 meses, los filtros de cigarrillos entre 1 y 12 años y el plástico hasta 450 años. Ya regresamos con Franja Cena. Seguimos con Franja Cena. Rosa Cecilia cuenta con un envidiable catálogo de productos. La idea inicial fue hacer una propuesta de aseo. Entonces pensé en que había que hacer una propuesta para el lavado de la ropa. Desmanchador de ropa color y suavizante de ropa. Para la cocina, entonces tenemos el limpia grasa, tenemos el lavaloza líquido. Para aseo en general, entonces tenemos el limpiavidrios, tenemos jabón de manos y hay un producto, es el jabón industrial multiusos, es un jabón desengrasante que se usa, puede usar para la ropa, para el aseo. Y como toda nueva empresaria, ha pasado sus novatadas. A la exposición fuimos. Entonces yo dije, no, pues va a ir gente de todos los lados. Yo llevé como 20 cajas, hasta blanqueador, que eso para qué lo lleva uno. Yo llevaba mucho producto. Y pues sí vendimos y todavía tengo clientes de esa feria. Pero yo aprendí que a la feria uno no nos lleva toda la producción, uno lleva una exhibición. Y después que terminó la feria, con todos los productos, echen cajas, busque taxi y más aburrido porque uno no vende lo que piensa que va a vender. Y a las 5 de la tarde, cansado, con hambre, sin carro, en fin, consiga y empaque y tráigase todos los productos porque de la feria uno hace contactos, uno consigue clientes, pero vende muy poco. Las ferias fueron un fenómeno económico surgido durante la Baja Edad Media en Europa Occidental, cuando las ciudades empezaron a desarrollar actividades económicas que, como la artesanía, iban más allá de la economía rural agropecuaria, propia de las sociedades feudales. En la actualidad, se trata de eventos que pueden reunir a los principales expositores de productos de cualquier ramo, desde ganado, carros, libros, obras de arte, alimentos y juguetes, hasta moda, belleza y salud. Obvio que la capacitación desde cualquier punto de vista es muy buena, es excelente. El hecho que a mí el SENA me respalde
porque el SENA me capacita y me certifica y me puede dar capacitación, puede ser una capacitación continuada, eso es muy bueno. Con sus exitosas experiencias, Delfín y Rosa Cecilia demuestran que el apoyo del SENA es para todos. Gracias a él, una desempleada y un desplazado pudieron reinventarse en empresas tan impensadas como los productos para el aseo y una productora de pollos. ¡Ay!